Adelante, ¿cómo andas? Gracias. Estamos vueltos locos con la casa, ¿verdad? Pero estamos listos para la boda también. No duerme, ese es en noviembre. Ah, súbanse, porfa, no vaya a haber un accidente. Sí. Ahorita, que se acomode bien ahí en la orilla. Espérense. Más, sí, para que no. Súbanse a la banqueta, porfa, no queremos accidentes. Ahí está. Ahí nos curvamos. ¿Cómo andan? Diego, espérame, tantito, güey. Me estoy acomodando. Alexis, muchas felicidades porque ya después de tantos preparativos, la sonrisa que nos regalaron Cintia y tú con esas fotografías en la boda, de verdad que son maravillosas. Muchas felicidades. Ahí está el anillo. Ahí está, felices, viviendo el día a día, dándole con ganas. Y lo más importante, lo más bonito de todo fue la sonrisa de la gente que nos acompañó, de la familia, de los amigos que invitamos ese día, porque nadie sabía que nos casábamos ese día. Fue sorpresa literal, tal cual, menos para la gente que nos ayudó a acomodar las cosas de la casa, para Cintia y para mí. ¿De qué fue la idea de que fuera así? De Cintia. Cintia me dijo, oye, ya vamos a tener aquí a mi familia que viene de Estados Unidos, tu mamá, tu hija. Mi hija mayor no pudo venir, vive en Estados Unidos, no podía llegar. Me dijo, ¿y si nos casamos ese día y quitamos el civil del día de la religiosa? Le dije, va. Además de otros motivos, ¿no? Y ahí le dimos, y cuando le dije a todo el mundo, gracias por estar aquí en este momento frente a ustedes, nos vamos a casar por el civil. Tenemos unas fotos y unos videos de la cara de todo el mundo, de la empatía, de la sorpresa, del gusto, del cariño. Que no es lo mismo que vayas a un lugar y sepas a qué vas, a que de repente te sorprendan de esa manera. Y para nosotros es increíble, llovió, lo cual es abundancia, se quitó, nos metimos para seguir y muy contento. Y la vida es el día a día, es hoy. Dios nos dé salud, vida, inteligencia, y el amor nos dé también la certeza de seguirnos eligiendo a nosotros mismos para podernos elegir entre nosotros, ¿no? ¿Se siente diferente, se vive diferente después de este momento, después de este paso? Pues no, lo hemos platicado, pero al final yo creo que sí, ¿no? Te da también una cierta claridad de cosas, y más cuando sabes lo que hiciste, que hablo de mí, y sé por qué lo hice y cómo lo hice y por qué quise hacerlo, porque no había otro motivo en mí que no fuera el amor, el estar juntos, el darle también una mayor certeza a mi mujer, a mí, en muchos aspectos. Y al final eso, pues me repito, depende de nosotros, ¿no? Papel o no papel. En otro tenor, tu hermanito Sergio la está rompiendo, ¿no? Está haciendo... Es un chingón. Dale. Es un chingón. Es un gran ser humano, es una persona inteligente, es una persona que les decía ahorita, es como cuando ven a dos equipos de fútbol, es lo que hay que entender. Entran a la cancha y se van a dar con todo, durísimo, rudo, no, con estrategia, sin estrategia. Y cuando acaba el partido, ¿qué sucede con esos jugadores? Se abrazan y se sonríen y se felicitan, y dicen qué bueno que ganaste, qué bueno que no ganaste. Y Sergio tiene claro que no es personal y que está jugando. Y él, pues, tiene este carácter, tiene esta inteligencia. Si se fijan, Sergio puede hablar muy rudo, se controla, puede decir las cosas directas como son, pero siempre termina con un pensamiento, una frase, algo positivo de la persona con que habló, dentro o fuera de la casa, porque es como ves las cosas. Tiene la experiencia de Big Brother, ¿no? También al final. Sí, la tiene, y todos ellos también se conocen y son grandes personalidades. ¿Qué ha pasado con Ferca? ¿Qué lectura le das? Pues mira, no me gusta hablar de las personas. Yo creo que hay que dejar las cosas a un lado. Esto, nada de esto es personal. La soberbia en un momento dado mata o no mata. Ferca merece todo mi respeto. Creo que Ferca también debería de estar, que lo está, porque la he escuchado muy agradecida de haber estado en la casa. Y sin un Sergio Mayer, como se han manejado las cosas con todo el equipo, con Poncho, con Wendy. Wendy es un hallazgazo. Esta es una cuestión de inteligencia y de creatividad y de todo, pues no estarían todos estos nombres jugando. Y lo que hay que entender, creo yo, que eso sí lo tiene claro Sergio y Poncho, que han estado ahí, nada es personal. Por eso digo, acaba el partido, el árbitro toca y los jugadores se abrazan. Pero en este primer tiempo, por decirlo así, saliste a colación en el resulta y resalta de Wendy. Ya sé, hasta les hice un TikTok ahí donde salgo con la cara de Wendy. Oye, es un privilegio y es un honor que te mencionen y te tomen en cuenta, y más para algo divertido y chistoso. Evidentemente me he dado mis besos con Sergio.
siempre en el cachete, siempre de amor, siempre fraternales. El amor se tiene que demostrar. Que ellos me hayan tomado en cuenta, que Poncho haya hecho una broma de ese sentido también y que Wendy haya entrado. Al final es un acto de amor y de respeto y de juego y me encanta y al contrario, me siento muy halagado. Ya les daré de besos a los dos cuando salgan, por supuesto. A Wendy me muero de ganas de conocerlo. Se me hace muy brillante. De veras, se me hace muy inteligente. Todos los que entraron son muy inteligentes, por eso están ahí. Lo que pasa es que de repente la experiencia ganó, como sucede muchas veces. Por eso me repito, oye, son equipos. Sergio y Wendy, ¿por quién votarías? Pues mira, mi corazón está con Sergio, obviamente, y no importa yo por quién votaría. Yo creo que al final, una vez que la casa avance más, pues entre ellos mismos van a tener que hacer estas estrategias. Entraron a jugar y entraron a ganar. Esto es un trabajo en el que dan contenido, pero en el que también se conoce mucho la manera de ser y de pensar. Y Sergio, si algo tiene, es un caballero. Y me repito, cada vez que habla de alguien, pongan atención en eso. Él siempre termina con algo positivo. Ese es el mensaje importante. ¿Y se le encontró un lazo con Bárbara Torres de ayer hoy? Sí, se me hizo desafortunado. Yo veo la casa de los famosos todos los días, cada vez que puedo. Cada vez que puedo. Si no llego a las galas, pues lo veo en VIX y demás. Yo creo que a Bárbara la está rebasando un poquito. El encierro debe ser brutal. Yo no sé si yo podría. A mí me... Digo, hay que decir, de esta agua no beberé, pero para mí yo sé, no lo hice antes en Big Brother y me invitaron siempre. Yo no sé estar ni en el camerino, ¿sabes? Me salgo a caminar y en el camper, ¿no? Me gana el encierro y creo que el encierro le está ganando a Bárbara, pero hablar de eso sin estar en la casa, pues los que estamos acá afuera podemos decir misa, no lo vamos a entender, solamente ellos, ya cuando salgan, pues expresarán como lo han hecho. Oye, Alexis, para terminar de mi parte, ahorita que fue tu boda, de alguna manera sorpresa, a lo mejor planificar un bebé o les gustaría que también fuera sorpresa, o sea... No, eso viene más adelante. Evidentemente, el hecho de hacer un matrimonio hoy en día no siempre significa que vas a tener hijos, claro. Pero dentro de los planes de Cintia está si se puede el día de mañana tener hijos. Y si yo tengo la salud y la vida, pues los voy a tener. ¿Por qué no? O sea, no estamos juntos para cortarnos sueños, sino para hacer nuestros sueños más grandes. Por eso digo que la vida, Dios nos dé la salud y a nosotros el amor nos dé la inteligencia, de la empatía y no del entendimiento, de la comprensión. Hay que tener comprensión para jalar de repente las carretas. Digo, vamos en un barco que va firme y hemos tenido unos tormentones como cualquier pareja y ahí vamos y vamos bien y la vida se vive hoy y es para buscar el sí. Pero si la vida me los da, por supuesto, y nosotros lo decidimos, claro. Muchas felicidades. Cuídense mucho. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y votar por el Tata, entonces. Hay que votar por el Team Infierno y hay que votar por Sergio, evidentemente. Sergio lo ha hecho muy bien. Team Infierno, vámonos con todo. El Tata Mayer. Gracias. Cuídense mucho, los quiero, con cuidado. Ponte de este lado, mi amor, para que no...